¡Hey! ¿Qué onda, familia? Yo soy Denis Zúñiga y bienvenidos a un nuevo video. Familia, el día de hoy venimos con un video de terror que nos han estado pidiendo muchísimo y es que nos habían dicho que invocáramos a la Llorona, pero realmente yo quería hacer este video de una forma correcta, por eso es que nos habíamos esperado un poquito. Pero en este video obviamente no me encuentro sola, está Andrea Zúñiga de Michelle Fisher, el mismo team de siempre. Ajá, aparte muchos de ustedes estuvieron pidiendo este video porque escucharon y vieron un video que nosotros publicamos donde efectivamente la Llorona se escuchaba por esta zona. Y es que las personitas que no saben, vivimos muy cerca del mar, o sea, estamos literal a una cuadra, entonces dicen que la Llorona se manifiesta en lugares donde haya demasiada presencia de agua, tanto en mares como en ríos o las casas que estén cerca de esos lugares. Por eso nosotros deducimos que lo que se escuchó en el video de Andrea era la Llorona. Aparte, o sea, ustedes saben que la Llorona no dice, ay, mis hijos, sí, nos escucha como... Es como un lamento muy profundo por lo que ella sintió de la pérdida de sus hijos, que ella supuestamente ahogó en un momento de locura. Entonces, investigando en internet cuál era la manera correcta o cuál era la manera en la que las personas habían logrado tener como este contacto con la Llorona, encontré un video donde supuestamente te explican que tú la puedes invocar desde cualquier parte. No necesariamente tiene que ser como en un lugar abandonado o literal tienes que estar pegada al río o al mar. Simplemente la puedes invocar de esta manera, incluso desde tu habitación. Y es por eso que lo vamos a hacer esta vez aquí en mi cuarto. Ok, pero tengo una duda. ¿Investigaste cómo cerrar ese portal en dado caso de que se abra o en dado caso en de realidad, que se en realidad no hay una forma de cerrarlo? Entonces no lo hagan en casa. Nosotros vamos a hacerlo para ver si es cierto que de esa manera logramos escuchar por lo menos algún ruido extraño y si corremos con demasiada suerte, un lamento. Así que para este video es súper importante lo siguiente. Tienes que tener una vela, en este caso tiene que ser una vela blanca. Y otra cosa súper importante es que tienes que hacerlo frente a un espejo, ya que estos son como portales directos. Es súper raro porque son las 2:30 de la mañana, entonces es imposible que alguien esté mandando como Gmails o correos. Pero vamos a dejarlo como que solamente es algo extraño y conforme va pasando este video vamos a deducir qué es lo que pase al final. Como dice mi hermana, ocupas un espejo, el espejo lo tenemos justamente aquí. Justo ahorita, por eso lo hicimos en este cuarto. Estamos haciendo obviamente la presentación, entonces volteamos la cámara, pero realmente el video va a ser volteando hacia el espejo. Así que vamos a tratar de conseguir las mejores tomas porque esto de grabar así con aro y espejo es muy complicado. Entonces pues vamos a terminar de acomodarnos y volvemos. Ok, entonces para esto lo que vamos a hacer es encender nuestras velas y una vez que las hayamos encendido empezamos a invocarla, ¿ok? Tenemos que nombrarla 3 veces y tenemos que decir Llorona, Llorona, estás aquí al mismo tiempo y fuerte. Denise, ¿estás segura de lo que estás haciendo? O sea, de lo que nos estás pidiendo que hagamos. O sea, siento que hemos hecho cosas peores. Estamos abriendo un portal. Exacto, que es difícil, pero de cerrar, ya estuvo aquí en esta zona. O sea, ubica, hay más gente a nuestros alrededores. Reacciona. Y si no sabes cómo lo vamos a controlar, pues es abrir un portal que tú no sabes cómo vamos a jugar con eso. Los vecinos, los perritos. Es que tal cual creen que sí se va a escuchar algo. Pues güey, si ya se ha escuchado. Todos los días pasan cosas. O sea, si tú quieres hacerlo, le vamos a entrar. Sería incrédulo pensar que no pasa algo cuando siempre anda un ruido por aquí. Y coincidencia no es muy raro cuando decimos, ay, es coincidencia, sí, pero sabemos por qué está pasando. Estamos jugando con fuego. Pero bueno, hay que darle y lo que pase. Okay. Igual, o sea, siento que hemos hecho cosas peores. Bueno, eso sí. Hemos ido a mansiones embrujadas con verdaderas esencias paranormales. Okay. No, tuvimos que ir a prender. Ya. Es como raro, ¿eh? Llorona, Llorona, ¿estás aquí? Ok, hay que hacer las cosas atrás. A ver, ahí estamos, a cuadro, ¿sí? Sí, ¿sí se ve? Ok. Sí. Entonces, a la cuenta de 3 decimos, Llorona, Llorona, estás aquí, ¿ok? 3, 2, 1. Llorona, Llorona, estás aquí. Se hizo apagar, te lo juro. Ok, ve, se está bajando. Y no hay viento en mi cuarto, entonces no hay manera... ¿Sí? No. Me quiero llorar. Ey, me quiero llorar. Ey, no sé ustedes, pero ¿por qué la vela de Denise ve doble en el espejo? ¿Doble? Este? Sí, ajá, como si tuviera la llama así como. De doble. Hecho, mis manos. ¡Ey, se te apagó! ¿Qué hago? ¿Pero por qué se te apagó? No sé, de verdad no hay aire. Ok, vean esto. Nadie sopló.
O sea, no hay aire, no hay viento que me estuviera moviendo a mí el pelo o algo. Ok, espérate. A lo mejor es una señal de que tú no juegues. ¿Creen? O no sé. ¿Y yo tengo que hacer como que nos vea? O sea, da una señal de aquí estoy, juegan. Aquí estoy. Es que no sé. Como que ella siente nuestras intenciones. Se apagó demasiado raro. Sí, de más. Y demasiado rápido. Al final, miren, al final un ritual es solo un ritual. Pero la intención que traemos es la misma. Querer invocar. Entonces, ¿qué hago? Entonces, el chiste es que si queremos que esté aquí, pues por eso. Ella ya, ya está sintiendo nuestras. Inténtalo por última vez. Ok, hay que intentar que se prenda. Para empezar. Si no se prende es que yo no tengo que jugar. ¿Pero por qué no? O sea, ¿qué te pasaría? ¡Au! Perdón. Quiero que vean. ¡Au! Me dolió. ¿Sí? A ver. Vamos a intentarlo. ¡Ay! ¡Ay! Estamos haciendo esas cosas bien horrible. A mí también me cayó. Esto no es tan que es muy padre. Chiquita, ve eso. La llama a mí es muy chiquita. Es como tú. Ajá, pero eso se va a apagar bien rápido. O sea, ve la de ustedes y no la mía. Si es que se quemó completamente. Ok, ve, mira, ve. Ve, se volvió a apagar. Y nadie la apagó. O sea, ustedes están viendo que nadie le está soplando y nadie está haciendo como demasiado movimiento cerca de su vela para que se apague. Ok, quiero que vean ustedes. ¡Ay, me quemé! Vengan, pongan la de ustedes para que vean la llama a ellos como en cerquita. La mesa, o sea, más pequeña. Está muy diferente. Ajá. ¿Crees que tengo que jugar? Yo creo que nos necesitamos los tres, ¿no? Es que así. También siento que si te abres y estás aparte, a lo mejor también puede ser parte del plan, ¿no? Sí, como de. Que te alejes. Mira, ¿no? La llama, ¿cómo se va? What the fuck? No entiendo. Algo extraño está pasando en este video. A lo mejor eso va a dar señal, una señal más adelante, así que trata de mantenerlo así. ¿Vieron ¿viste? Eso? Uh-huh. ¿No, sí viste? ¿Viste? Como flash. Sí. Ve. Está temblando, como que vibra. Pero es como si fuera del foco, ¿no? Uh-huh. Y la luz está prendida. Y un poco de arriba, ¿verdad? Está apagada, ¿eh? No, este es el que está haciendo así. Yo sentí como el destello desde arriba, ¿tú? Una vez de ahí y también una vez de arriba. Darle. Porque okay. Es el momento exacto. Siento que si estamos logrando tener un contacto tan rápido, quiere decir que probablemente sí logramos escuchar algo, ¿ok? Uh-huh. Entonces. ¿Vieron? Se le quemó la uña. Se prendió. Ve. Es neta, te lo juro. Se te derritió. Y huele demasiado feo. Enséñala ahí. Se apagó. Encuéntrale sentido. ¿Será que entonces no quiere que juegue? No quiere que ¿será que hay algo demasiado extraño el día de hoy aquí? Vi, sigue estando chiquita. Y si ustedes siguen mis videos en este canal, saben que en esta habitación anteriormente pasaban cosas extrañas y yo por eso no dormía en este cuarto porque se escuchaban ruidos extraños. Y una vez en la noche me levanté porque sentí que alguien jaló mi pie. Me fui corriendo al cuarto de mis papás y desde entonces no volví a dormir aquí. ¿Andrea? Uh-huh. ¿Estás centrada? Más o menos, estoy como rara. Ok, va. Llorona, llorona. Díganlo conmigo. 3, 2, 1. Llorona, llorona, llorona. ¿Estás aquí? Ahí? Llorona, llorona, llorona. ¿Estás aquí? ¿Sintieron algo? ¿No? Mucha calma. Ok. Llorona, llorona, ¿estás aquí? ¿Otra vez? Llorona, 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 ¿estás aquí? Cosa, ¿o ese es que se supone que tiene que comunicarse, o sea, tenemos que escucharla, pero no siento que se escuche algo. Vamos una vez más. Como que hay que conectarnos, ¿sabes? Okay. Conéctate con la vibra de la vela y supuestamente va a pasar. Funcione más. Okay. 3, 2, 1. Llorona, llorona, ¿estás aquí? Sí, apagó. Güey. ¿Pero por qué siempre la tuya?
significa que la llorona está... Si hay un espíritu aquí, manifiéstate. ¿Cómo se movió la tuya? Ve. Ve eso. ¿Pero por qué le enseño? Ahora va por ti. Uy, ¿y si es uno, dos, tres? ¿Qué es que se está acercando? Oye. ¿Pejo? Es que es un ruido. No te pegues, no, también. ¿Cómo? Pues no te pegues, no, te voy a prender el pelo. Siento que hoy... Ve, 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 ve. Y se empezaba a temblar el aro otra vez y usted lo puede ver. Ajá, ve. ¿Ya viste? Sí. ¿Y por qué no usamos la aplicación que detecta fantasmas? A mí me cuenta. ¿Eso de aquí? ¿Qué está apuntando? ¿Qué es? Son como unos dedos. Ajá. Como unos dedos y no estaban. Oh, mira. Bueno, no creo que sirva mucho, pero ¿ya viste? Sí, sí, sí. Y se ven dedos marcados. ¿Se ven en la cámara? Sí, aquí están. Ahí está. Es esto. Ok, si ya se siente más señales, quiere decir que está próximo a que de verdad logramos escuchar algo. Dale, Misael. Ok, así. Uno, dos, tres. Llorona, llorona, ¿estás aquí? Se volvió a apagar la mía. Denise, uy, se volvió siento a apagar. Siento que eres tú entonces. Siento que eres tú entonces. Es contigo. ¿Qué hago? Denise, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Hay Denise, que darle otra vez. Hay que darle una última vez. Una última vez. ¿Por qué siempre que grabas esos videos nunca haces caso? Ya se están escuchando cosas más fuertes. Escucha, se me está apague y apague la vela. Por eso es porque ya están más cerca. Ay, sí, que me ha pasado a mí. No. No sabes ni cómo cerrar el pinche portal. Pero hay que intentarlo, se puede escuchar. Yo creo que escuchar algo. Si se están peleando es justo por la vibra de la llorona. Yo digo que se puede, si ya lo estamos logrando, hay que intentar solo a ver si les podemos escuchar. Ok, yo digo que sí lo hagamos, pero ¿tú quieres, Andrea? Te escucha. Hasta el mar se siente como comenten excitado. Si están logrando escuchar los ruidos que se escuchan afuera de mi cuarto. Porque siento que no sé si quieres seguir, güey. Solo hay que intentarlo, ya está cerca. Escucha, de verdad, Denise, hazme caso. No sé si quiero seguir. ¿Y entonces te quieres salir? Sí, puedo, sí me quiero salir, no quiero seguir. Andrea. No te vayas. Tranquila. Se está apague mi vela, güey. O sea, entonces si quédate recargada en la puerta por las salgas del cuarto. No te va a pasar nada. Ay, sí, donde pase algo, ustedes no saben ni cómo controlarlo. Quédate parada ahí en la puerta, pero no te vayas. O sea, porque a lo mejor es algo... ¿Ves? A lo mejor es una señal. A lo mejor es una señal. Si te sales del cuarto, a lo mejor por eso quieren que te salgas. ¿Prendo mi vela? No, tú ya no juegues. Solo quédate cerca del cuarto. Voy a intentar. Ahí está. Creo que ahí podría ser. Concéntrate en el espejo. Relájate porque te sientas bien, no seas asustada, tranquila. Ok, Misael, dale. Uno, dos, tres. Llorona, llorona, ¿estás aquí? Anda, quita esa cara. Uy, tengo miedo, porque pero estamos juntos. Ay, sí, ¿de qué sirve, Denise, por favor? Llorona, ve, llorona, ve la luz. ¿Estás aquí? Te dije, te dije, te dije, te dije, te dije. Tranquila, no le digas nada, se va a soltar, Andrea. No le digas nada. ¿Qué hacemos? Familia, Andrea fue a decirle a mis papás lo que se acaba de escuchar en mi habitación. Necesito cortar este video porque voy a ir a decirles a mis papás, no van a... Además, no sé qué hacer. No, se está, algo está llorando. Denise, ya córtale, Denise. Pero Misael, espérate.